Swear I won't forget. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Bueno, soy Antonio Moreno, psicólogo del deporte, especializado en ciclismo y bueno, en esta nueva edición del campus he querido aprovechar el abandono de Miguel Ángel López para hablar del tema de los cortocircuitos mentales, ¿no? La psicología del deporte es una ciencia que bueno, lleva muchos años ya en marcha, es una ciencia joven pero lleva muchos años en marcha y a mí me, como psicólogo la verdad es que me resulta llamativo que los aspectos psicológicos sean tan desconocidos en el alto nivel, ¿no? Entonces, hoy pues quería compartir con todos los asistentes al campus explicar
que es un proceso de agobio en el alto rendimiento, para desmitificar un poco, ¿no?, esas expresiones de cortocircuitos, de que la cabeza no le funcionaba, o que la cabeza no le iba, o que era un problema de cabeza, o que no tenía nada físico, ¿no? Los aspectos psicológicos son importantísimos en el ciclismo profesional, porque al final los procesos psicológicos son básicos en el deportista: la motivación, la concentración, el control de la ansiedad, el nivel de activación y también el proceso de agobio. Probablemente Miguel Ángel López podía haber tenido un impacto menor en su proceso de agobio que le llevó a abandonar en la penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España del año pasado, de 2021, si se hubiera hecho un trabajo previo, pues para no llegar al extremo que se llega cuando uno entra en un proceso de agobio, ¿no? Y la idea era un poquito que todos los asistentes al campus sean capaces de identificar los antecedentes de un proceso de agobio, porque al final a todo deportista, sea de alto rendimiento o sea un cicloturista o sea un aficionado, nos encontramos con situaciones que nos llevan un poco al límite, que son importantes para nosotros, y al final podemos entrar también en procesos de agobio que no son cortocircuitos, que son procesos normales del organismo. Es más, cuando hay un proceso de agobio, lo que nos está diciendo nuestro organismo es que el organismo funciona perfectamente. Lo que pasa es que se nos ha ido de madre, ¿no?, el aspecto psicológico, las emociones, el nivel de activación, la ansiedad. Conocerlo nos permite saber qué está pasando, y cuando sabemos qué está pasando, eso nos permite también poder controlarlo, poder anticiparlo y poder evitarlo. Y al final, el alto rendimiento es la suma de muchas cosas que se hacen para mejorar, pero también la suma de muchas otras cosas que se hacen para evitar problemas. Y al final, el agobio, ya hemos visto con Miguel Ángel, pero también, por ejemplo, con Yates en el Giro, con algún abandono de Thibaut Pinot, etcétera, que esos procesos psicológicos también pueden dejar a un ciclista de más alto nivel fuera de competición.